Soy Mario Alberto Monroy, soy actor de formación. Ya tengo rato haciendo esto. Estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes y luego soy de la primera generación de Casa Azul, Artes Escénicas Argos. ¿Qué te platico? Mis primeros pininos. Pues mira, yo la primera obra por la que me pagaron, o sea, realmente por la que recibí un sueldo, fue el juego que todos jugamos. En aquel entonces los derechos los tenía José de Jesús Terrazas y se hacía en un billar sobre Insurgentes que se llamaba El Ágora, el forito. Entrabas al billar y arriba estaba el foro, y esa fue mi primera obra por la que recibí un salario. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Supongo que ha pasado y punto. Al principio es difícil como actor saber que eres bueno para la comedia, porque pareciera que fuera lo único y exclusivo. Lo que sí te puedo decir es que abordo cualquier personaje con el mismo rigor. Y con la misma exégesis, ya sea un producto final meramente cómico que trágico. Y supongo que es eso lo que le ha gustado al público. O sea, la risa tiene que venir de verte reflejado en el otro y en la situación del otro. Entonces, si ese intérprete no lo está viviendo realmente, el resultado no sería exactamente el mismo. Creo que tengo muchas y todos los días tengo una nueva. Y eso es padre también. Mi familia no es teatrera. Soy la oveja roja de la familia. Pero fíjate que mi papá me mostró a Les Luthiers. Entonces yo creo que Les Luthiers es un poco mi influencia de inicio, mi detonador. Y hoy en día, bueno, infinidad de personas. Monty Python, soy un gran seguidor. Tintán, me parece que hay que verlo todos los días. Y estoy hablando ahora de comedia. Gary Oldman me parece un gran actor, o el mejor de los actores. William H. Macy también. William H. Macy yo creo que es como el que es más mi influencia, ¿no? O sea, no hay proyecto, no hay película y no he podido verlo en teatro. Sé que trabaja mucho con Mamet, o trabajaba mucho con David Mamet, pero William H. Macy es el tipo de actor que me interesa. Bueno, la principal sería hacerle saber a la audiencia que efectivamente lo que se está realizando no ha sido ni planeado ni ensayado. Entonces, una característica que sí tiene que tener es tomar elementos que la audiencia proponga, ¿no? O detonadores que el orquestador proponga a través de propuestas de la audiencia. En la impro no hay nada, o sea, en la impro teatral no tienes absolutamente nada. Por eso yo creo que la impro no funciona en televisión. Bueno, sí funciona en shows como el de Drew Carey. Entonces, como no tienes nada, todo se va creando en ese momento y puedes cambiar de escena en ese momento. Lo interesante es cómo te vas poniendo de acuerdo sin ponerte de acuerdo con tus compañeros, o cómo te pones de acuerdo contigo mismo, porque hay quienes hacen solos o hay muchos retos de improvisación en el que eres tú solo. Entonces, digamos que la principal característica, respondiendo a tu pregunta, sería que evidentemente fuera creado en ese momento. O sea, adivinar el pensamiento del improvisador actor resolviendo en pos de un personaje o de una situación es muy delicioso y es lo que crea tanta satisfacción. El riesgo que tiene la improvisación. El riesgo de, sabemos que tiene que llegar de aquí a acá, pero no sabemos cómo lo va a lograr.
y podemos adivinar, porque somos transparentes, ese pensamiento y ese engranaje y cómo el hámster va corriendo, es lo rico de la impro. Y si no existiera eso, si no fuera improvisado, si se hiciera trampa como muchos lo hacen, pues no funciona. No sé por qué lo dicen. No tengo la menor idea por qué lo dicen. Y ahora que lo mencionas, si yo intentara, o sea, si mi objetivo fuera hacerte reír, seguramente sería muy complicado. Lo que yo tengo que hacer es confiar es que como actor hay una base y hay una dramaturgia y hay una dirección y hay un trabajo mío que tiene que ver con el objetivo del personaje, no de la risa. La risa es consecuencia de lo que pasa. Entonces realmente no es difícil hacer reír. O sea, la risa pasa porque pasa. O sea, si la situación es cómica, ese fenómeno se va a dar. Si yo estoy forzando y te quiero hacer cosquillas y te estoy haciendo mamarrachadas para provocar única y exclusivamente tu risa, seguramente será complicado. Es decir, el objetivo no es hacer reír, el objetivo siempre tiene que ser contar una historia. Sí, síganme, por favor, porque soy pocos followers. Estoy como @untalmario en Instagram y en Twitter. Y tengo una página que no alimento en lo más mínimo en Facebook, que se llama Mario Alberto Monroy, que ya se me regañó, ya se me dijo que debo de meterle contenido. Entonces lo haré, pues, si quieren seguirme, pues ahí pueden hacerlo.